el taller de Dislalia. ¿Qué es el taller de Dislalia? Nosotros para el taller de Dislalia o para las terapias de Dislalia, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar dominos, vamos a necesitar bingos, tarjetas, ludos, ruletas, ¿ya? Y caminos. Pero cuando nosotros hablamos de dominós, ¿qué estilos de dominós vamos a utilizar? Nosotros vamos a usar tres tipos de dominós. El primero, que va a ser palabra simple o en posición directa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que suponiendo que estamos trabajando con el fonema, voy a poner pam. ¿Qué otra palabra podría poner? Vamos a organizar. Pelota. Vamos a ver por qué pongo pelota por aquí. ¿Qué va? Vamos a hacer ahorita el listado del dominó que ustedes van a armar. Polo. Muy bien. Pera. ¿Qué más? Pila. Intentemos buscar otra palabra, otro monosílabo. Puma. No, monosílabo. Puma también. Pomo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ya bisílabas no. Necesito trisílabas. Piñata. Vamos a poner acá. ¿Qué dijeron? Piñata. No, la pelota. La pelota. Pelota. ¿Ya? Paleta. ¿Ya? Polera. Un poquito difícil, polera. Pelo. ¿Qué más? Pintura. Puñete. Puñete tampoco. Vamos a poner acá. Pintura, lo que pasa es que es un poquito difícil cuando pueden decir. Te van a decir el color o te van a decir témpera, que es algo más común para ellos. ¿Cuántas fichas tiene un dominó? 28. ¿Y si un dominó? ¿Cómo es un dominó? Dos. Es un tablero o una ficha con dos caras. Si yo pongo pan, no voy a poner la palabra pan, ¿qué voy a poner? La figura del pan. ¿Acá qué podría poner? Polo. Pero, ¿cuántas palabras debo de tener yo aquí para tener 28 fichas? 14. Ay, perdón, 28 y pues 24. 28 fichas. 14 y 15. ¿No? ¿Cómo que 14 y 15? Sí. Claro, la mitad de 28 es 14. Pero más uno de la primera. No, es que es abierta, pues. Ah, porque la primera va a tener aquí, entre comillas, entrada, salida, una estrella, lo que tú quieras ponerte. Y en la última ficha va a ser la palabra aquí, por ejemplo, polo y la... Entonces, ya. Yo tengo que tener ¿cuántas palabras? 14. En directas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuántas me faltan? 3. 3. Hagamos las 3 que nos faltan. Pol como nombre. Tú pones un niño y el niño te va a decir niño. Ah, porque es la figura. Tiene que ser algo directo que el niño puede entender. Pirata. Un niño conoce al pirata. Sí, pecera. Una. Cuatrisílaba. Parabrisas.
Panadero. ¿Es alguien? Panadero. Es un servidor de la comunidad que el niño va a reconocer. Entonces le va a ser muy fácil verlo y decirte panadero. Policía. Policía. Acá es presidaba. No, cuatro. Policía. Perdóname, no me he levantado todavía. Policía, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ya tienen su dominó con el fonema? ¿Ya? ¿Qué cosa tienen que hacer? Simplemente ubicar. Esta palabra es un poquito complicada, pero si lo haces bien, o sea, si haces una solapa, pones una solapa, le pones el pin y con una flecha lo haces. No le pongas la cara, porque te van a decir señor, señora, niño, niña. Entonces pones la parte del pecho y el pin y señalando. Pero tenemos aquí. Usted la combinación no las vas a hacer que monosílabo, todas mezcladas, como un dominó cualquiera. ¿Ya? Y ya tienen un dominó para poder trabajar el fonema. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un bingo. ¿Lo puedo guardar o todavía lo están copiando? Ahí tienen uno. Ese bingo. ¿Cuántas imágenes necesito? Tú le puedes hacer un cuadrado. Miren, tú puedes hacer un cuadrado, lo vas dividiendo y vas poniendo las imágenes. Y tus bolos, igual, hacemos un listado. Pero aquí ya la diferencia con este bingo es que ya no busco directas. En el dominó hice directas. Porque estoy al inicio de mi tratamiento. En el bingo voy a usar ¿cuántas fichas? 32. Fichas o palabras. ¿Ya? O 32 bolos, como se le dice. Voy a hacer mis cartillas. Así. Voy a hacer mis cartillas así. ¿Ya? Así. Con las combinaciones ustedes saben. Pero aquí, ¿qué? Tengo directas e indirectas. Tengo al inicio, medio y final. Directas e indirectas, las dos. Directas e indirectas. Por ejemplo, ¿no? Aquí te tenemos. Tengo pelo como directa y tengo espada. Está al medio. Tengo papa. Por ejemplo, tengo papaya. ¿Ya? No tengo, justo acá no tengo palabras indirectas. En estas no tengo palabras, tengo pasta, tengo pulpo, pito, campana, lápiz. No tenemos en P, tengo copa. No tenemos no tenemos con indirectas, sino tenemos con final. Pero tenemos en otras, por ejemplo, en acá. En M. Por ejemplo, en el caso de B, uso V y. Ay, se me está chulo. Uso V y B. ¿Ya? Entonces tengo todas las mezclas. En el bingo sí tengo todas las mezclas que puedan ocurrir con los sonidos.
tarjetas. ¿Cuáles son esas tarjetas? Las tarjetas. Y las tarjetas son estas. Por eso que este material ya es más pequeño, porque como lo tengo que trasladar, no puedo tener una gran porción de material, o sea, no puedo tener material tan grande, por eso les pedía imágenes pequeñas. Así. Es simplemente vocabulario. Tarjetas pequeñitas. ¿Se acuerdan que les pedí de 3x3? Aquí está. Ese es el material adicional. Tengo ludos. Nosotros hemos hecho un ludo. ¿Se acuerdan el otro día? Sí. Vimos un ludo. Ahora vamos a hacer otro. Porque les he pedido unas tarjetitas. Les he pedido unas tarjetas de colores, ¿cierto? Les he pedido en dos colores unos cuadraditos. Ahora lo vamos a hacer. La ruleta, ¿ustedes ya la conocen? ¿He visto el día una ruleta? A ver, ¿me la muestras, por favor? He visto ya una ruleta nueva. Ah, miren qué lindo, chicos. Ella, por ejemplo, ha pegado ya la imagen antes de empezar a usar forrarlo con cola para que puedas trabajar de mejor manera. Y ¿qué vamos a hacer con esta ruleta? Aquí ya no solamente voy a poner palabras, ya trabajé vocabulario, ya trabajé dominó, ya. ¿Ahora qué voy a trabajar? Ahora voy a trabajar rimas. Rimas, pequeñas rimas que contengan el sonido. ¿Ya? Y acá voy a poner, por ejemplo, la del sapo. Porque cada rima tiene un nombre, ¿cierto? Entonces, a donde caiga, ya es una actividad que indirectamente me va a ayudar al trabajo, al desarrollo de mi terapia. ¿Ya? Entonces acá yo voy a poner rimas, yo voy a poner trabalenguas, pero ¿qué voy a poner? Voy a poner el símbolo. No voy a escribir la rima, ¿no? Por eso les decía, vamos a usar material que sea intercambiable. De repente me ando con que la pegan, ¿no? Para que si es esta ruleta, aquí esto tiene que ser más alto. Para que pueda girar, ¿ya? Para que pueda girar, esto está un poquito pegado. Para que pueda girar. Y en lo que tú tienes acá, esto es intercambiable. Para que tú puedas, con el sonido que necesites, tú simplemente lo que vas a poner aquí son imágenes. La del sapo. La del caballo, puedes poner praxia y puedes poner rima, puedes poner vocabulario, ya es una mezcla de todo, ¿ya? Ya no solamente es palabras, no, aquí es una, la ruleta es una mezcla, que tiene que tener qué cosa, tiene que tener rima, tiene que tener praxia, tiene que tener vocabulario, pero ya no un vocabulario de que ves la imagen y el niño te dice, vamos a pensar en una palabra que tenga, por ejemplo, ¿ya? Ya no le dices, ya no le muestras la imagen de la palabra que tú quieres que te diga. Aquí en la ruleta tú le vas a decir, ¿qué palabra tiene? ¿Qué palabra tiene? Te la puedes decir al inicio, te la puedes decir al medio, te la puedes decir en directa, te la puedes decir en inversa. Te puede decir sapo, como te puede decir asno, como. Pero acá tú ya le pones la indicación. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa cree usted que podría ir en la ruleta? Yo con el trabalengua tenemos que cuidarnos mucho. ¿Por qué? Porque la edad de nuestro niño de repente no nos permite que tengamos un trabajo con trabalenguas. Recaída. Ya, pero sí una recaída. ¿Y por qué lo estoy poniendo en rojo? Ahora les voy a decir. Recaída, canción y verso son dependiendo del material con el que nosotros podamos contar. No es que lo tengas que tener aquí. ¿Ya?
No es necesariamente que tú lo puedas tener. Porque si tú tienes esto y dices, no, pero es que son tres, lo que tú puedes hacer es poner en vocabulario palabras que empiezan con s, palabras que terminan con s, y él te, las tiene que decir, pues ya tiene que manejar ese vocabulario. ¿Ya? Para que tengas más opciones para tu ruleta. Pero en la ruleta es una mezcla, muchas gracias. La ruleta es una mezcla de lo que nosotros vamos a trabajar. Caminos. ¿Cuáles son los caminos? Miren, es como un ludo, ¿ya? Donde vamos a tener fichitas, entonces somos dos jugadores. Voy a lanzar un dado y voy a sacar mi primera ficha. Lanzo mi dado, a donde caiga. ¿Qué es? Miel. ¿Qué es mariposa? Pero ustedes ven que acá dice tarjeta. Tarjetas, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tarjeta y tarjeta. Cuando salga una tarjeta, es una indicación que nosotros le vamos a dar. ¿Qué es lo que ellos tienen que realizar? Por ahí que le pedimos que lance el dado. Entonces lo que le salga en el dado que vamos a hacer ahora es lo que tiene que hacer. O lo que de repente puede decir, ¿cómo hace el caballo? Y, que es la praxis. La tarjeta es la indicación, el trabajo que nosotros le vamos a pedir, aparte de este volver. Estos son los caminos, que también lo vamos a trabajar ahora. ¿Ya? O sea, miren cuánto material. Bueno, te les dije que era full material que tendríamos que hacer. Ya. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que nosotros hemos trabajado en el cuaderno y hemos dicho que tenemos que poner la imagen de lo que nosotros, de la posición que nosotros queremos que él tenga para pronunciar el fonema? Bueno, aquí están y se los he hecho en grande para que me digan, no encuentro, no hay, no existe. Aquí está, de todos los sonidos. Es para que lo imprimas, lo recortes y lo pegues. ¿Lo podrías? ¿O dónde lo pones? Claro, pues, eso es el material que se les envía a ustedes por correo. Estas son las diapositivas que se les envió por correo. No, pero no se envió, no se envió dos. No, pues esto no se les envió porque es la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, hasta ahí miren. Cuando es nasal, ¿dónde tiene que salir? Está bien marcado por dónde sale el aire. La posición, el... Los labios tienen que estar muy juntos. ¡Oh! Bien marcado. ¿No? ¿Cómo está la posición de la lengua? Dientes juntos, pero ¿cómo sale el aire? Como unas lluviecitas. Cuando digo... ¿Dónde está la lengua? Está arriba, la boca está medio abierta, ¿no? Está... como para que todos los puedan. Y miren aquí. ¿Por qué está la posición aquí? Y esta posición la tienen que poner ustedes. ¿Por qué esto? Para que salga todo. Te van a hacer como una gárgara. ¿Alguien más? He visto una niña esta de evaluación. Dígame que sí, por favor. ¿Ah? Tres para que lo trabajen, ¿cierto? Sí, sí. Ya, porque ya vinieron dos pequeñines que van a salir más jóvenes. Ya. Entonces, mire, soplo fuerte. ¿Qué diferencias hay? No necesito copiarlo porque estas diapositivas se les envía. ¿Qué diferencias hay entre un soplo fuerte, un soplo suave, un soplo corto y un soplo largo? Miren cuántas diferencias tenemos. Okay, ya. Cuando yo tengo un soplo fuerte, tomo aire, lo guardo y cuando lo expulso es... No es corto, ¿eh? Es largo, es fuerte. Inflar globo. Sale con fuerza. ¿Qué está trabajando? Mejillas, porque ¿qué estoy fortaleciendo con un soplo fuerte? Mejillas. Tocar un pito o un silbato.
tocar la corneta, tocar armónica, voltear figuras, estas figuritas que yo tengo aquí pequeñitas, ¿no? Que las tenemos aquí, soplándolas vamos a lograr que se volteen, ¿ya? Eso es soplo fuerte, ¿ya? Soplo suave. Soplar la llama de la vela sin que se apague. Es un soplo largo, pero suave. Pero la vela tiene que titilar, no se tiene que apagar. Pero si es, hay que apagarla si es fuerte. Estamos hablando de suave. No, sí. Pero yo le he dicho, no. Acá tú ves que dice apagar velas. ¡Mamá! Por eso cuestiono, cuando dice acá apagar velas, es... La apagas totalmente. Así, en una. No tintilea, es un solo, es una sola bocanada de aire que apaga. En el soplo suave no es. Es largo, es chiquitito. La vela se va a tintilear. ¿Ya? Soplar plumas, tirillas de papel crepé. No es papel hoja, es crepé, es seda. ¿Ya? Hacer cosquillas. ¿Cómo son buenos días? Pasamos por acá. Oh, por favor. ¿Ya? Hacer cosquillas. Si tú soplas, ¿no te hacen cosquillitas? ¿Ya? Así, soplense la mano. Desde el antebrazo hasta la mano. ¿Qué sientes, no? ¿Sientes cosquillitas? Ahora ese es un soplo corto, directo. Pero no es fuerte. Porque dice, desplazar barquitos de papel sobre agua, y ahora lo van a practicar. Son un barquito de papel, vamos a poner unas tinitas y ustedes tienen que mover el barquito de papel, para que vean las diferencias. ¿Ya? Mover figuras colgantes. Vamos a hacer el móvil y... ¿Ya? Hacer las pompas de jabón. Soplo largo, nuevamente, la diferencia de cuando quiero que salga una burbuja o cuando quiero que salgan varias burbujas, ¿no? Soplar los molinetes, desplazar objetos rodantes sobre la mesa, que también lo vamos a hacer. Mantener una pluma en el aire, ¿ya? Mover una hilera de flecos. Aquí vamos a dejarlo para que mis amigos no estén, porque lo siguiente es para hacer los dados. ¿Te gustan los gatos? Ahí es hilo, y la que nos está entendiendo, ahí hay una cosita que no se la hace. Vale, muy bien. Ojo, ¿tú tienes? ¿Y esto cómo? Premio para usted. Con agua. Ya terminamos. Ya, ahora. Le regalamos, una foto. Uy, mira, guapa, y mira. Sí, mira la profesora esto. Le regalamos una foto con una esposa. Miren,
voy a tener que apagar el mundo, si no, no van a ver. Desde acá les voy a ir dirigiendo la visión. ¿Ven esto? ¿Ven esto? ¿Se acuerda que hablamos de un frenillo labial? ¿Ven cómo está separando los dientecitos de adelante? Ya está haciendo el diastema. Ahora no quiere. ¿Ah? No renegó. No renegó. No, bueno. Abajo no hay nada. Está limpio. Bueno, ahí no se le ve bien. Y ahí empieza. Miren cómo empieza a variar el tipo de mordida. Ah, bueno, ahí no. Ya empezamos a ver el frenillo. La cavidad está alta. Miren. No, este no es biberón. Esto es simplemente un paladar alto. Ahí, acá tenemos un biberón. Ustedes tienen un biberón marcado. Pero este es un paladar alto. ¿Ven la diferencia? Van a ver la diferencia. Acá simplemente miren, la cavidad está... Lo que estoy marcando, este es un paladar alto. ¿Y por qué no es un paladar alto? Debido a contextura. O sea. Ay, no le tomaron la mordida. La mordida, donde los dientes superiores está cubriendo los de adelante. Eso es lo que quería. Bueno, esta niña, esta pequeñita, tiene una mordida especial. Porque los dientecitos superiores tapan los dientecitos inferiores y tiene una cavidad de unos milímetros y tampoco le han tomado el frenillo, tiene un frenillo bastante grueso. No le han tomado una buena toma, ¿no? Pero tiene un frenillo grueso, no lo tiene largo, lo tiene corto. Y en el casco de ella tiene toda la pronunciación bien, excepto R, obviamente, la vibrante múltiple. Y maneja la R, pero no la vibrante múltiple, no tiene la R. No tiene trabadas, ¿no? Chicas, no tiene trabadas. Y en el casco de la S, me la está haciendo con ceseo. ¿Por qué? Porque al no tener una buena mordida, no tiene un vis-a-vis, ha empezado a sacarle el elemento de zapato. Zapo, entonces ya se me está volviendo española mi amiga, ¿ya? Entonces ahí estamos, vamos a ver otro pasito, ¿ya? Vamos a ver, caso Luana, empezamos, voy a cerrar la... Caso Luana. Luana es una niña muy especial, a Luana la tienes que convencer, no es una niña que va a colaborar, ¿ya? Pero mírenle los labios, aparte de convencerle y todo lo demás, mírenle los labios. ¿Cómo son sus labios? Sumamente delgados. Sumamente delgados. No tiene labios formados. Ustedes tóquense sus labios y ¿qué tengo? Si yo paso mi dedo por acá, ¿qué siento? Si yo paso aquí, siento la marca de la unión de los labios, ¿cierto? Si yo paso acá, siento el borde de mi labio. Por más que ya esté estirada, cuando usted, no sé si alguna se atrevió a pasar el dedo por los labios, no tiene la mano, no ha formado eso. No me pidieron, porque por ahí me pidieron un... Por favor, niñas. Ya, bueno. Ya estamos. Ay, ¿qué pasó acá? Ya. Ahí miren, no se forma, no se ve nada. ¿Se dan cuenta? Es un labio bastante delgado. Este no está nada formado y este lo hemos empezado a formar. Luana recién empezó a trabajar con nosotros. Ya, porque ahí es la familia problema, los tres hijos este. Sí. Pero el labio superior se le ve una dijera.
no sé, una cicatriz, no sabes cómo llamarlo. No, simplemente no está formado, recién lo estamos formando. El labio recién lo, y como estamos formando, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando, haciendo ejercicio, masaje. ¿Y por qué le notan una cicatriz? Porque como recién lo estamos formando, recién estamos formando esto, estas venas. Estamos trabajando masaje. Ella es mi dotado, o sea, no sabemos si lo vamos a formar. Porque Luana tiene 5 años, 4 meses, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces ella ha venido tarde, Aroncito sí, le ha venido de 2 y media. ¿Y a qué edad es recomendable para, en este caso, el día de hoy? En este caso, si hubiera venido los 3, nos hubiera ayudado más. Si hubiera venido más chiquita, mejor. Porque ella ha hablado tarde. Ella ha hablado tarde. Entonces, si hubiera venido cuando no hablaba, nos hubiera ayudado más, ¿no? Pero ya vino tarde. Ella ha venido con problemas de vibrantes. Pero miren ahí. Ya, entonces. Acá no veo nada interesante. Ya, la lengua. Vamos a mirar. Miren, pero miren, no la puedo voltear porque no sé qué cosa. Sí, yo soy mala con la tecnología. Ya, pero miren acá, estoy dando la espalda. Miren si ven acá una línea que marca. Sí, sí, sí. Topo. Sí, sí. Es una línea, ¿no? Sí, sí. Desde esa punta de la lengua. Está bien marcada. Sí. Ella tenía una lengua corazonada. Por eso que si usted, lo que pasa es que la pongas no sé si pero si ustedes marcan aquí, sí, ¿ven? Esa papilla. Línea es lo que está haciendo que la punta esté así. Y por eso que tenemos esa vena ahí. ¿Ya? En el caso de ustedes que tenían un frenillo largo, grueso. ¿Ya? Perdón, corto, grueso, no se le marcó tanto porque estaba atrás. En cambio, ella sí está desde la punta. Entonces, a ella se le está trabajando mucho. Solamente se está haciendo masaje ahora para poder mejorar labio, para poder mejorar. Pero sí está bastante la lengua. Claro, pero es que es trabajo, pues. Es trabajo, pero primero necesito trabajar eso. Ay, ay, ay. Necesito, y ven aquí, la vena, ven aquí, aquí, porque ella se le operó y se le trabajó, ya, se le operó y se le trabajó, pero se le trabajó los 3 días de operar, con puntos se le trabajó, ya, no duele, ya. Entonces, ay, ay, ay. Ya, no, eso no. ¿No, no tiene de paladar interno? ¿Tiene? No. No le tocó. ¿Pero le vieron el paladar? Sí, 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 lo mismo, pero como que no abre mucho la boca. Claro, es un paladar bajo. No. Es un paladar bastante bajo. Miren, por eso le he dicho, hemos traído 3 pasos bien pronunciados. Una que tiene un paladar sumamente alto y esta es así casi. Así. ¿Eso es lo que le impide abrir la boca? No lo trabaja, por eso no quería. Así es. Ya, pensé que habían intentado, como las vi luchando ahí con ella. ¿Qué otra peculiaridad? ¿Qué cosa más le han visto a mi amiga Luana? A ver, cuéntenme. Habla bajo. No, mi amiga grita, ahorita ha venido. Se resistía para hacer algunas cosas. Todavía se resiste al posicionamiento, todavía se resiste a esas cosas y está conmigo, ¿no? Evitaba pronunciar todas las palabras que tuvieran el problema de. Sí, lo que pasa es que Luana viene de un colegio. Luana. Reconocí la imagen, pero decía no me acuerdo. Claro, lo que pasa es que Luana viene de una experiencia un poco crítica. Este paciente, Aroncito, tiene un paladar. Bueno, Aroncito, ahora habla todo. Yo ya he descubierto que me tiene la...
Aarón vino en febrero y no hablaba nada. Tiene, ahora ya tiene 4 años y no hablaba nada. Todo era murmullo. Como lo escuchan, murmullo. Un imagínense un bebé de año, 8 meses, 2 años. Así hablaba Aarón a los 3 años, 2 meses. ¿Ya? Entonces, él vino de los... No, ahora habla todo con el trabajo, muchísimo trabajo mi oro facial, porque era hipotónico total, la lengua no trabajaba, ¿ya? Entonces, ¿por qué reaccionó con la goma cuando estaba ya cansado? Le dije, tengo una goma, porque con él hasta con masticación se trabajó. No masticaba, él tragaba. O sea, le dan en trocitos pequeñitos y él no masticaba. Ni siquiera eso lograba, no hacía el bolo alimenticio. Lo tragaba todo. Ya podemos abrir. Sí, ya dice. Ahora lo puedo poner para poder encontrar más para. ¿Ya? Entonces, con él se trabajó mucho masaje, se trabajó mucha deglución atípica, se trabajaron todos los sonidos de febrero a ahora. Ya le hemos dado, entre comillas, vacaciones en noviembre, para que descanse. Él ha venido por épocas 3 veces a la semana, luego ya vino 2 veces a la semana y ahora le hemos dado vacaciones hasta enero, casi gran parte de diciembre. Vino una semana de diciembre, 2 clases en diciembre ya, vacaciones hasta quincena de enero para que pueda un poco descansar. Pero ya tiene casi todos los sonidos. Creo que todavía tiene alteración en... A ver, las chicas que evaluaron a Aarón. Ah, perdón, antes de entrar a Aarón, Luana, aparte de la R, ¿qué más tenía? Omisión, de la E al inicio, solo en la E. ¿Qué más en vocales? ¿Qué más? No podía movilizar el labio superior, tenía dificultad. No, los labios definitivamente no los moviliza todavía, pero ¿qué sonidos tenía alterados? Aparte de la E. R, ¿qué otro sonido? Sustituye la R por la T. Omite también la R. No, solamente se R. Omite se R. R porque la J ya la sacó. Ya, entonces en el caso de Luana es un trabajo ahora simple, entre comillas, porque solamente cerro para la edad. Pero sí hay que trabajar todo lo que es labio, hay que trabajar lo que es lengua, porque de todas maneras ese extraño se tiene que seguir trabajando. Ya. En el caso de Aarón, ahorita lo vamos a ver un niño que ha tenido chupón hasta hace muy poco tiempo, ha tomado biberón hasta hace muy poco tiempo, y digo muy poco tiempo porque tomaba biberón mañana, tarde, noche. Tomaba la sopa en biberón. ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada? Solamente para que tome el desayuno, solamente para que tome rápido la sopa, solamente era pues todas las comidas estaban con biberón. Entonces tiene un paladar bien marcado, ¿no? Encima trabajaba el dedo en la boca permanentemente. Aquí. Voy a enumerarlos nada más, ¿ya? Objetivo general. ¿Qué objetivo general tienen acá mis amigas con... ¿Cómo se llamaba su pequeñita? La Paula. Ana, ¿ya? Objetivo general con Ana, trabajo de vibrante múltiple, ¿cierto? Sí. Objetivo específico. Miren la diferencia. ¿Qué necesito trabajar en ella? La R. No, específico. Vamos a ir con la otra. Con la S. Ya. Por posicionamiento. Por posicionamiento. Por eso es más chiquito. ¿Ya? Entonces voy a... ¿No me entendiste? No. General, esto no lo tiene. No lo conoce, no lo pronuncia. ¿Ya? No lo tiene en ninguna de las posiciones. Entonces aquí tú vas a tener que formar el sonido
vas a ubicar posicionamiento, posición, ¿cierto? Le tienes que enseñar, mira, la lengüita va a ir atrás, la boca la vas a cerrar, la lengua se tiene que mover. Vas a enseñarle desde el posicionamiento. ¿Ya? Entonces, todos los pasos que tengas que hacer, por eso este es general, porque es más grande. Lo tienes que hacer más cómodos. ¿Sí? ¿Ahora sí? Uh-huh. En cambio acá, sí tiene el sonido. ¿Ya? Pero lo está alterando porque no está posicionando bien la lengüita. Porque usted me ha dicho, no, las palabras sí las dice. Sí, sí las dice. Pero las ha empezado a... Porque empezó a sacar la... A distorsionar porque empezó a sacar la lengua. Zapato. Zapo. ¿No? La lengua no la está poniendo en la posición. Por eso que esta es más chiquita. No tengo que hacer mucho trabajo aquí. ¿Con cuál voy a empezar? ¿Con la R o con la S? Con la S. Con la S porque solamente tengo que ubicarla y salir. ¿Qué más necesito? Actividades. Muy bien. Actividades. ¿En actividades qué va a entrar? Praxias. Soplo. Respiración. Sí. Si ustedes se han dado cuenta, Aarón es un respirador oral, no es nasal. ¿Ustedes cómo fue su respiración con su amiga? ¿Cómo fue? No hicieron respiración en el estudio. ¿Ustedes cómo hicieron con Lua? Lua sí es nasal. No sé cómo es. ¿Ya? Cuatro. ¿Qué más necesito? YTC, lo que yo pueda necesitar ahí. ¿Qué más necesito? Fijación del sonido, ¿cierto? ¿Qué cosa se traduce eso a? Vocabulario. ¿Ok? Ya, entonces, ahí empezamos. Mis objetivos, ya sé cómo voy a ejecutar mis objetivos. Y ya está. Aquí. Miren. Para ahorrarnos la pensada. Yo necesito hacer mis dados de frases. Trajimos mis dados y sacamos un dado. No trajeron marcado, cortado. Tengo mi dado. Miren. ¿Cuántas caras tiene mi dado? 6. Entonces tengo para 6. Este dado tiene 6 caras. Vamos a marcar qué cosas van a poner en cada cara, ¿ya? Como todos tienen problema de R, ¿hacemos R? Por eso viene. Tengo 6, ¿cierto? Entonces yo digo, necesito sacar el sonido. ¿Qué necesito? Necesito un soplo fuerte, necesito un corto. Necesito ambos. Para esto sí, necesito ejercitar ambos. Entonces, ¿cómo voy a hacer aquí? En un lado, miren lo que vamos a hacer. Van a poner una imagen de una vela y una línea así. En otro lado, tu vela puede ser del mismo tamaño, nada más que yo siempre la hago un poco más pequeña. Y la hago así. ¿Qué significa esto? Que en la vela que tiene el camino, entre comillas, así largo, ¿ya? Es el soplo fuerte. ¿Ya? Corto. Mi vela, que es chiquito. Entonces ya tengo ¿cuántas caras ya hice? Dos. ¿Me faltan? Cuatro. ¿Cómo tiene que estar mi lengua para poder hacer el sonido? ¿Dónde tiene que estar?
hacia arriba. Y si mi niño no levanta la lengua, ¿qué ejercitación o qué praxis voy a hacer para que empiece a levantar la lengua? ¿Qué puedo ponerle? ¿Podré poner mousse en la base, en la parte superior? Adentro, paladar duro. En paladar duro puedo poner mousse. ¿Y qué tienes que hacer? De los dientes, de adelante hacia atrás. ¿Cómo se llama eso? Le llamamos el pintor. ¿Qué voy a hacer? Me voy a buscar un dibujito de un pintor. Les estoy diciendo lo que yo puedo. Ustedes ya buscan la mejor manera de hacer este ejemplo. No me vayan a poner una boca, unos labios, no. Busquen una imagen que ustedes recuerden. Ah, ya, vamos a pintar nuestro paladar. ¿Cómo vamos a pintar? ¿Cómo hace el pintor? Trabajo con mi mano, ¿no? Voy a pintar hacia arriba, voy a pintar hacia abajo, porque lo que necesito es mover la lengua. Entonces, mi lengua va a pintar mi paladar. Estoy detrás de los dientes, hacia atrás. Entonces yo le pongo una imagen de un pintor, porque voy a pintar mi paladar. ¿Ya tengo cuántas caras? Tres. ¿Qué me falta? Tres. ¿Qué más necesito para que esa lengüita esté fuerte? Pues de repente es hipotónica, en el caso de Aaron es hipotónica. ¿Cómo está la lengüita de mi amiga? ¿Nadie la tocó? No. Pero tú puedes sacar la lengua y puede ser hipotónica. Pero tenía movimiento, hacia arriba, hacia abajo. Luana, por ejemplo, tiene una lengua hipertónica. Muy dura. Es dura. ¿La vieron? Ya. Igual. ¿Qué tengo que trabajar? Tengo que sacar, porque tengo que trabajar rápido. Puedo trabajar, pero algo necesito algo más rápido. ¿Quién hace así? El pavo. Entonces voy a ponerles acá el pavo. ¿Qué voy a poner? Un dibujito de un pavo. Necesito algo más que te incentive. ¿Qué más? ¿Qué otro dibujito? ¿Qué más necesito para que esa lengua esté fuerte y suene? Chasquido, porque tengo que ejercitar. ¿Qué voy a poner si es chasquido? Un caballo. Chasquido, caballo. ¿Ok? Pongo un caballo. ¿Cuántas caras me faltan? Una cara. ¿Qué más pongo? La que vamos a poner en todas, la madre de todos. ¿Cuál es el ejemplo más? El ejemplo clásico es el amigo de Garfield, que siempre está con la lengua Odi, con la lengua afuera. Porque necesito que relajes esa lengua. Necesito en cualquiera de los dados que ustedes hagan, siempre van a tener a Odi. O sea, ya tienen una. Para todos los lados que ustedes hagan. Ya tienen a Odi. ¿Ya? Y esto va a ir en función de lo que ustedes tienen aquí. Aquí están todos los sonidos. ¿Ya? Tienen todos los sonidos aquí. ¿Ya? ¿Saben cómo armar sus dados? Armemos otro dado. 5 minutos. ¿Qué dado quieren armar? ¿Qué dado quieren armar, chicas? ¿Qué tengo la primera? Perrito Maxi, ¿no? Préstame mi prenda, Carlos. Amiga. Amiga.
La serpiente. ¿Qué necesito una? Serpiente. ¿Por qué es una serpiente? El sonido, ¿no? Porque la lengua, ¿dónde está? Abajo. Porque Aarón necesita muchísimo trabajo de eso. Porque él te lo convierte en che. Necesito. ¿Qué más necesito? Veamos aquí. ¿Qué soplo necesito? Suave y largo. Entonces, ¿qué vela voy a tener? Tengo una vela. ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo es ese sonido suave? La flama de la vela, ¿cómo se va a hacer? Va a tintilear. Entonces, ¿qué hago con mi vela? Mi vela la voy a poner así, de una manera, yo la pongo así, como que está, se está moviendo. No hay nada alrededor, solamente es la flama que se está moviendo, porque es suave. ¿Sí? ¿Y burbujas también se pueden trabajar para la S? Las burbujas también puedes trabajar para la S. ¿Pero no es más movimiento de los labios? Pues lo que pasa es de que lo que tú tienes que trabajar, así trabajas labios, estás trabajando la lengua. Sí, ¿dónde está la lengua? Está arriba, estás trabajando en posición. ¿Ya? Pero pon un dibujo que a ti te lleve a que el niño tenga la posición que tú necesitas. En el soplo, que necesitas suave y largo. Por eso que ya les he puesto ahí qué cosas vas a trabajar para suave, qué cosas para largo, qué cosas para... Mira, por ejemplo, acá tienes soplar burbujas, soplar molinetes. Puedes poner un molinete si quieres para soplo largo. En soplo suave, ¿no? Hacer cosquillas con el soplo. ¿Ya? Soplar plumas, de repente en vez de poner una vela ahí que la flama está así, pones unas plumitas para que tú ya sepas. Pero la idea es que tú trabajes que el soplo suave y largo. O sea, tienes dos imágenes para soplo, siempre. Siempre vas a tener dos imágenes para soplo. ¿Qué más necesitas? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué más necesitas? Fuera del soplo. Fuera del soplo, ya hicimos los dos de soplo. Praxis. ¿Qué praxis necesito? Ya hicimos serpiente, ya tengo una. ¿Qué más necesito? ¿Cómo está esa boca? ¿Cómo está la boca? ¿Cómo está la posición? ¿Los dientes cómo están? Juntos. Está la boca abierta, pero los dientes están juntos. ¿Y quién está? ¿Quién es la mejor praxia? ¿Lo pueden decir? Payaso. Payaso. Sonrisa de payaso. Dientes juntos y boca abierta. ¿Qué más necesito? Me falta una. Gracias. Solo me falta una. Tengo la serpiente que está en posición baja. Tengo la manzana con gusano. Y ahora van a saber por qué. Tengo una manzana y un gusano. Está, en el caso de ustedes, está el gusano saliendo de la manzana porque su niña tiene la posición mala, tiene zapato, ¿no? La lengua la está sacando. Entonces lo que yo quiero es que ese gusano se esconda. Sale el gusano, mete el gusano, sale el gusano. ¿Ah? El gusano, la lengüita es el gusano. Claro, la lengüita es el gusano. Ya. Por eso que uso esta, para corregir posición. Esta es para posición. Porque el que tiene el ceseo, todos los españoles, la vas a combatir con esa. Saca y mete. El gusano entra y sale. Se salió de la manzana.
se guardó la manzana. ¿Ya? ¿Ahora sí? Se van a llevar esto, les van a enviar las diapositivas, eso. No hemos podido hacer material porque tengo 5 o 10 minutos. Dos preguntas. La clase práctica, la teórica, las diapositivas. No la mandaron, no la mandaron. Y no nos puede mandar un tutorial para poderlos armar en el primer archivo. Les puedo armar un tutorial para mírame después de enero. No, hemos armado parte de ese tutorial, porque ya lo hemos filmado. Hemos filmado dominós, hemos filmado ludos, hemos filmado. Desde antes de la otra clase para poderlo. Para una conferencia también. Hermanos, estamos comprando, sería bueno tener una hoja que te hace de indicaciones de cómo usar nosotros, de repente uno quita. Porque a veces la memoria es abstracta, yo sé que nosotros tenemos que informarnos y leer, ¿no? Y todo, pero es muy buena tu acotación, lo vamos a tener en cuenta, vamos a armar eso, déjame mi semana de relax. Y yo les prometo que eso sí lo podemos armar, muy bien, es como porque tenemos mucho material y no sabemos antes cómo usar. Pero el único que no tiene protocolo, el único que no tiene información son estos, porque todos los demás tienen toda la información de cómo evaluar, de las bases teóricas de la evaluación y todo lo demás. ¿Ya? En el caso de los materiales de hoy, lo que pasa es que me interesaba más que ustedes hagan una evaluación, que tengan un niño, que lo podamos hablar. Eso es para la parte práctica lo importante. ¿No? En el siguiente taller creo que ha sido más rico esa parte para que ustedes puedan comprender una verdadera evaluación y un verdadero diagnóstico. Como qué vamos a encontrar, por qué lo vamos a encontrar, cómo lo vamos a ver. ¿No? Porque como acá me decían, Roja, me decían, no, pero si tiene la S, esa niña está ceciando, pero si la tiene, claro, le dice, pero la posición está inadecuada. ¿Ya? Nunca digamos lo dice mal, por favor, a un papá nunca le digamos lo dice mal, porque el papá es muy susceptible. La posición está inadecuada. ¿Ya? Vamos a utilizar palabras muy suaves cuando nosotros hagamos un diagnóstico.